¿Qué es el líquido? Hola, muy buenas tardes. Regálenme un segundo. Vamos a sacar el vínculo. Las personas que ya están en YouTube, muy buenas tardes. Sí, es, uy, casi no llegamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya vamos a dar imagen. Dios mío, casi nos matamos aquí en el estudio. ¿Cómo está, Xiomara? ¿Cómo están todos? Regálenme un segundo ya. Arrancamos. Ush. Listo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? David, Felipe, Milena, ¿cómo están? Espero que súper. Verónica, Lina, Valentina. Espero que todo esté bien, que tu salud esté súper, Xiomara. Regálame un momento, ya colocamos la asistencia. ¿Dónde está 82? Se me perdió. Muy bien, vámonos con ustedes. Hola, Bautista. Colóqueme su nombre completo. Creo que no lo había podido agregar. No sé qué era lo que pasaba. López Sierra, ahora sí. López Sierra. Uy, 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 se me fueron, se me fueron. ¿Cómo están? Muy buenos días. Todos, regálenme que se me quedaba. Lina. Lina Tejero. Tiene nombre de actriz usted. Verónica Murillo, ¿cómo está? Espero que. Tan bonito. La gente empezó a mandarme mensajes por WhatsApp. Los Peña. Espero que este año trabajemos un poquito más, ¿no? Luis Alejandro, hombre de trabajos muy buenos. Pensé que este año no iba a haber esos trabajos tan chéveres que manda Luis Alejandro. Una persona que se destaca por hacer también trabajos muy bonitos. Una graficadora muy buena. La niña Diana Valeria Herrera. Súper. Espero que va muy bien. Caro Bautista, ya la puse. Verito Vizcaíno, ¿cómo estás? Qué pena, creo que me escribiste hace unos días, pero. Jiménez Rubiano, Eric Joel. Ah, caramba, Nayibe. Mi amiga Nayibe, hombre. Estaba muy contenta, Nayibe. Al principio de año, con noticias que le di a ella sobre dirección de grupo, qué chévere. Hay un 322, bueno, hay un 7489, terminó un celular 7489, no lo puedo atender. Linda Lucía Morato, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Morato, Axel Aldazoro. Uy, hermano, hace años que no sabía de usted, de su existencia. Steven Chaparro Martínez. Navarrete Zambrano, ¿cómo estás? Qué rico saber de ustedes. ¿Quién más? Oberto. Ahora tengo a los Oberto en sexto y en octavo. Listo. Ah, bueno, me alegro mucho saber de ustedes que están bien. Oiga, increíble, ¿no? Ahora se alegra uno de saber que la gente está bien con esta situación tan complicada. Bueno, ¿y qué sería el resto de gente? Si saben de sus compañeros, díganles que ya estamos por allá. Espero que no se me desconecten. Bueno, la presentación con ustedes, es cortica. No hay mucho que hacer. Ay, por Dios. Tengo a alguien en WhatsApp y creo que es de 802
que no me va a dejar hacer clase. Y me mandó una foto, no sé para qué me quiere mandar una foto. ¿Y qué quiere que haga? Chévere, lo escucho al final, no es que si no me pongo es como a mirar temas de WhatsApp y no avanzo. Bien, gracias, tan bonita la pregunta. Bien, bien, bien. Ah, Nayib. No, bien, gracias a Dios. Espero que les haya ido muy bien en este inicio. Espero que arranquemos bien. Listo, con ustedes la presentación es más reducida. Con ustedes es poco lo que tengo que conversar en términos de método. Perdónenme un momentico. No les había mandado la unidad de aprendizaje. Y ya en este momento la estoy buscando para podérselas enviar. Le quedó cuaderno del año pasado en sociales. Si quiere, reutilícelo. Si quiere, reutilícelo. Porque pues debemos procurar conciencia ambiental. Listo. Entonces, por mí no hay ningún problema. En lista tengo a 16 espectadores y el contador de YouTube me dice que solo hay 15. Es decir, realmente 14 porque el otro que está ahí soy yo. Yo me estoy viendo para mirar. Profe, ¿de qué curso es el director? Yo quedé director de grado 602. Me solicité en esta ocasión el grado 602. Me pareció interesante hacer ese trabajo. Entonces, por ahí tengo, soy director del grupo de la niña Huerto, si no estoy mal. Entonces, este año estoy por allá. ¿Qué más les digo? Bueno, entonces les decía, si les sobró cuaderno el año pasado, perfecto. Si quiere estrenar cuaderno, hágale gastar plata a su papá. Ay, tan bonito, me mandaron un sticker. ¿Quién será el del sticker? Sí, colores, colores. Ya saben, era que trabaja tan bonito, este loco Sánchez, que trabaja tan chévere. Hay gente que se mata trabajando súper bien. Entonces, hágale el trabajito a los colores. Ya sabe cómo se trabaja conmigo. La única novedad es que nos vemos hoy a esta hora y nos vamos a ver el viernes. Profesor, ella es 322. Te está escribiendo que no tiene canal, profe, y no puede escribir aquí en el chat. ¿Ese 322? Sí, hay un 322 que está desesperado. Sí, un 7489. ¿Quién es, Verónica? Cuénteme. Regáleme el nombre, porque no me va a poner a escuchar el audio. ¿Qué les digo? Esta vez vamos a hacer dos encuentros. El primer encuentro lo vamos a hacer así, usted ya sabe que tiene nota por asistencia. Y el segundo encuentro es el día viernes, 2 y 10, que vamos a hacer preguntas. No, porque si les tocó con un hombre recio, ya les tocó lo suave, ahora viene alguien recio que es Aníbal. Chévere, chévere, chévere. Y ojalá cuando volvamos a la presencialidad, más chévere aún va a ser. No, Aníbal es excelente profesor y va a ser excelente director de curso. Espero que ustedes le colaboren mucho porque la dirección de curso depende más de ustedes. Pero te agradezco las palabras, Lina. Muy bonita esa expresión. Castro Arias, ¿cómo estás? Me alegra mucho volver a saludarlos a Castro Arias y a su familia. Quintero, ah, bueno, me dicen que es María Fernanda Quintero, aquí ya está. Ay, es una niña repitente, qué triste la vida. Pero no hay problema. Arias, listo, ya está en asistencia, gracias. Espero que me esté viendo entonces la señora María Fernanda, la niña María Fernanda Quintero. Y saludos para la familia de, para los Arias, para Castro Arias, para la familia Daniel. Listo, les decía, el segundo encuentro que vamos a tener, lo vamos a tener esta vez por Meet. Ahora sí lo vamos a tener por Meet, pero también lo vamos a grabar por YouTube. Le voy a dar nota de participación. Vamos a tener nota de participación. Se nos quedaron muchos elementos por revisar del año pasado. Y es importante para retomar octavo, es muy importante tener muy claro lo de séptimo. Entonces vamos a trabajar nuevamente sobre
muchos elementos de séptimo, muchos conceptos que quedaron en el aire, y por eso es muy importante que nos encontremos el viernes en Meet. ¿Qué es lo que va a pasar en ese encuentro? Les voy a sacar nota de participación y adicionalmente ese encuentro va a quedar grabado en YouTube, pero no me voy a poner a mirar si en YouTube me marca o no me marca asistencia. Es simplemente para que quede grabado y que usted sepa qué fue lo que se hizo en la clase y si no entendió usted puede ir a ver. Pero le reitero, nos encontramos dos veces. Esta primera que es como lo veníamos haciendo el año pasado, unidireccional, yo hablo, usted pregunta, intentamos solucionar cosas y dejamos claro la actividad. Eso por un lado. La segunda es por Meet. Es por Meet, ahí nos encontramos, sino que en algún momento, si usted se suscribió a mi canal, le va a llegar la notificación de que el encuentro se está grabando y, o si no, miramos a ver cómo lo hacemos para dejarlo como privado y lo publicamos después. ¿Listo? Ah, caramba, situaciones administrativas acá. Listo, por el grupo, damas y caballeros, les acabo de enviar la unidad de aprendizaje. Nos vamos a trabajar con eso ya. Listo, entonces permítame acá. Perdón, perdón, perdón. A ver, ¿qué por acá tengo? Listo. Perdón por el sonido, pero creo que se me acabó el jugo. Sí, se me acabó. Bueno, damas y caballeros, van a colocar como título en sus cuadernos, como título, la era de las revoluciones. Oiga. Así no puedo escribirlo. Dice Fernanda Guerrero Cañas. Perdía. Me está escribiendo por WhatsApp. Ni idea. ¿Listo? Como título, la era de las revoluciones. ¿Listo? Y colóquele por favor un subtitulito. ¿Qué es ese subtítulo? Es porque en la mayoría de ustedes, pero en la mayoría de los libros, ustedes van a encontrar una cosa que se llama edad. No pude con este celular. Edad moderna. ¿Listo? Vamos a ver una cosa que se llama la era de las revoluciones, pero que la mayoría de los libros. Otra que está pidiendo cosas imposibles. Listo. La era de las revoluciones y la mayoría de los libros de texto aparece como la edad moderna. Les cuento, yo no sé si el año pasado les entregué un libro del Ministerio de Educación Nacional. Este año sí lo vamos a trabajar ese libro de grado octavo que nos va a permitir como ser guía después de la parte introductoria. Porque nos faltó el año anterior hacer una conexión con un cuento que nosotros trabajábamos, que se llama Edad Media. Nosotros en séptimo trabajamos algo que se llamaba Edad Media. Qué bueno. Y después de la Edad Media pasamos a la Edad Moderna. Okay. Sin embargo, hay muchas cosas que están presentes de la Edad Media en nuestro contexto. Por ejemplo, el problema de la Tierra. Eso es parte de las cosas que vamos a tener que hablar y que identificar. Listo, sobre todo en la próxima sesión, que nos quedó ahí complicado. Pero en los libros de colegio de grado octavo se habla sobre Edad Moderna y vamos a ver qué significa eso, porque moderno no es que usted se ponga gorra, tenis y ande con un celular, con dos o con tres, con AirPods y con bandas de reloj para identificar su pulso cardíaco, además de la hora y el GPS y un montón de cosas, sino que moderno tiene otro concepto y es muy importante que usted entienda qué es eso. ¿Listo? Entonces nos vamos a ubicar espacial y temporalmente otra vez en Europa, pero ya vamos a ver un montón de implicaciones que tiene para nuestro territorio. Obviamente vamos a intentar dar las bases,
Yo tengo la expectativa y tengo la fe y la confianza de que para julio ya vamos a estar sentados en aula. Por eso, si usted está trabajando con un cuaderno del año pasado, con hojas o con bloc, pilas, téngalos, porque seguramente cuando nos veamos por allá en el mes de julio o antes, si Dios lo quiere, seguramente vamos a tener que trabajar con mucho del material que produjimos en este tiempo. Hola Santiago, te coloco la asistencia al final del encuentro, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar un concepto que un señor escritor por allá de apellido Hobsbawm, de nombre Eric Hobsbawm, decía la era de las revoluciones, pero que en la mayoría de los lugares de los libros usted encuentra como la edad moderna. Y vamos a entrar a mirar a ver qué es eso. Entonces, permítame, me voy a YouTube. Turururu. Vamos a agrandar esto. Bueno, aquí están. Mientras tanto, en la guía que dice que hay que trabajar con Teams. Pues muchachos, tengo el del problema con Teams soy yo. En este momento estoy bloqueado en Teams, se me perdió la contraseña. Entonces estoy lleno de problemas en este momento con Teams. ¿Listo? Alcances, identifica los elementos bases, es decir, como en un edificio, usted sabe cuáles son las bases, los elementos que están allí que me permiten construir de para arriba. Sin esos elementos no se entiende, no se podría construir el resto de pisos. Entonces es muy, muy, muy importante entender cuáles son las bases, los cimientos, los elementos que le dan origen a la edad moderna. ¿Ok? Vamos a mirar tres cosas. Vamos a intentar hacerlo rápido y vamos a intentar hacerlo claro. Sobre lo que yo hable hoy, por favor, tomen apuntes porque lo voy a preguntar el día viernes cuando estemos en Meet. Ahí les voy a pedir con Meet un favor. El horario lo voy a entregar después, pero te pido mil disculpas. En este momento estoy en una clase con grado octavo. Mil, mil, mil disculpas. Qué problema. Y me hacen perder el hilo. Les decía. Tururururu. Ah, bueno, vamos a trabajar tres conceptos. Y en la próxima clase, que es en Teams, sobre lo que yo diga hoy, les voy a preguntar. Y voy a sacar nota de participación ahí. ¿Listo? ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de tres cosas. Tres conceptos que, por favor. En este momento los están viendo allá. Son los tres conceptos grandes que vamos a trabajar en esta primera semana, ¿listo? Sobre los cuales ya les voy a preguntar la próxima clase, ya le voy a preguntar sobre mi explicación y sobre lo que usted va a leer en la unidad de aprendizaje. ¿Qué le voy a...? Pero Gutiérrez, primero que todo... ¿Usted me marcó asistencia, Gutiérrez Guarnizo? Sí, por acá la veo. Lady, 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 lady. No, lady. Su merced me regala su nombre otra vez. Espere. Bien, gracias. Ta, 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 ta. Se me perdió Lady Guarnizo. Ok, ni idea. Ahorita cuando marqué... La asistencia, iré. Le decía. No, cuando yo arranque con Teams, sí ya toca que todos trabajemos por allá. ¿Listo? Entonces, empezamos a trabajar sobre estos tres conceptos. Le repito, sobre lo que yo expliqué hoy y sobre lo que dice la unidad de aprendizaje, es lo que le va a preguntar el próximo viernes. O sea que por el momento, su trabajo es ir leyendo, pero le voy a dejar un trabajito adicional que ya lo vamos a poder ir revisando el día viernes. Le decía, el título grande de esto se llama La Era de las Revoluciones. Deberíamos comenzar por algo muy sencillo. Una pregunta que le voy a hacer en el próximo encuentro es, ¿es lo mismo un cambio que una revolución? ¿Una transformación, una reforma es igual que una revolución? Incluso en términos históricos, ¿una revuelta es igual que una revolución? Le anticipo el asunto, no. Una reforma o una revuelta es algo que es un cambio parcial. Por favor, vaya escribiéndome eso en su cuaderno, ¿listo? Ah, Paula, qué pena. Qué pena, es que se me perdió por ahí. Una reforma o una revuelta es un cambio parcial o temporal.
una reforma, cuando yo hago una reforma, básicamente estoy cambiando una cosa de algo. Una reforma es cuando yo cojo, por ejemplo, mi almohada y le cambio la parte de afuera. ¿Listo? Ahí eso, ¿cómo se llama? Pues eso tiene un nombre. Ejemplo, yo tengo aquí, perdóneme. Tengo este casco y yo le quiero hacer una reforma y entonces le cambio el visor y le pongo uno de colores oscuros. Sí, yo sé que alguien me dirá, ah, profe, pero eso no está permitido por la ley, pero se lo reformé, lo cambié, ¿listo? Entonces, una reforma es eso. Decíamos una revuelta. Una revuelta yo puedo encontrar en la historia muchos momentos en los cuales la gente salió, protestó y posiblemente consiguió pequeños cambios para su situación, ¿listo? Pero son pequeños cambios. Una revolución en términos históricos, porque en términos físicos, una revolución es una vuelta completa. ¿Listo? Cuando usted habla, por ejemplo, que un motor gira a 1800 revoluciones por minuto, quiere decir que ese motor hace una vuelta, hace un ciclo completo del pistón y combustión, ta, 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 ta. Hace 1800 veces, ¿listo? El ciclo por segundo, ¿listo? Por minuto o por hora, ¿listo? Eso es una revolución en términos fí físicos. Pero una revolución en términos históricos, que es lo que nos importa, es que las cosas ya no son lo que eran. ¿Listo? Entonces, el casco que les mostré ya no está cerrado acá, sino que es completamente diferente, tiene unas estructuras distintas, puede servir para proteger la cabeza, pero de pronto el casco viene todo unido con un arnés y entonces ya es diferente, es totalmente distinto. Entonces, es muy importante que ustedes vayan escribiendo y entiendan. Una reforma o una revuelta es una cosa, mientras que una revolución es un cambio total. ¿Listo? Y generalmente las revoluciones sí tienen duran en el tiempo. Una revuelta es una situación que se dio hoy, que cambió, la gente salió, protestó, de pronto consiguió algunas cosas, pero su efecto en el tiempo pasó muy rápido. Una revolución no, una revolución cambió y ese cambio que hace de esas situaciones dura muchísimo tiempo. Ojo, muchachos, porque les voy a preguntar sobre revuelta y revolución, o reforma y revolución. Les voy a preguntar en la próxima clase. Y eso no viene en la guía, viene en la explicación. Por ahí hay alguien que no puede entrar al chat, pero me está viendo como por un televisor, entonces por ahí es complicado. ¿Listo? De todas maneras, le preguntaré y por ahí vamos a agenciar el asunto. ¿Listo? Resulta que nosotros veníamos de una cosa que se llama Edad Media. Vamos a intentar ver aquí a la Edad Media. ¿Qué pasa si yo voy donde mi amigo Google y le digo Edad Media? No sé, espero que se alcance a ver. Perdónenme. Hay unas categorías por aquí arriba. Hay unas categorías por aquí que dicen caballeros. ¿Listo? ¿Por qué cuando hablamos de Edad Media Google nos dice caballeros? Porque esos personajes son muy importantes. Recuerden que por allí decíamos en alguna clase que si usted ve a Carlomagno, Carlomagno divide a los seres humanos, o la sociedad de Carlomagno, mejor, del Imperio Carolingio, divide a los seres humanos como en tres. Usted puede ser identificado de acuerdo a tres oficios. Están los oradores, las personas que se dedican a la iglesia a rezar. Están los bellatores, que son los hombres que se dedican al negocio de la guerra, que deben ser el rey, los caballeros. Y están los laboratores, que son los campesinos. Los laboratores son los campesinos, los que se dedican a generar el alimento para el resto. Los que más trabajan, obviamente, los laboratorios, ¿ok? Y después veíamos que en la Edad Media, pues, hay una serie de relaciones entre el campesino que no tiene tierra y los señores que hacen la guerra, los bellatores, porque ellos son los dueños de la tierra, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos un concepto por acá que es el concepto de feudalismo. ¿Qué es la sociedad feudal? Pues esa sociedad en la cual creo que hicimos dibujos y muchos de ustedes alcanzaron a hacer maquetas, en las cuales veíamos unos espacios muy similares a los cuentos de los hermanos Grimm, en donde hay un castillo, donde viven los señores que hacen la guerra, los caballeros, los reyes, los condes, los marqueses,
Eso se llama gente con títulos nobiliarios, es decir, con escrituras que dicen que ellos tienen tierras. Y si tienen tierras, quiere decir que hay campesinos que trabajan para ellos, ¿ok? Con tal de que ellos no se dedican a trabajar, ellos se dedican a hacer la guerra. ¿Y por qué se dedican a hacer la guerra? Porque cuando hacen la guerra, defienden sus territorios y si ganan las guerras pueden ampliar sus territorios. ¿Listo? Entonces eso es el feudalismo. ¿Listo? Dibujo, arte, vestimenta, comercio. El comercio es muy poco, pero inicia después de una manera muy fuerte. Entonces usted puede ver aquí un sinnúmero de imágenes. Vamos a ver algunas cositas por aquí, algunas imágenes que nos proporciona Google. Entonces usted ve aquí la aldea, la gente que poco a poco empieza a hacer de esas aldeas sitios de habitación. Pero lo más importante es allí donde usted trabaja y el sitio más importante de la Edad Media es el castillo, ¿listo? Es el castillo feudal, es ese castillo señorial, señorial porque ahí vive el señor. ¿Y quién es el señor? Pues el señor es el rey, el conde, el marqués, el príncipe o los caballeros que van y hacen la guerra, ¿listo? Entonces teníamos a esto como la Edad Media. La Edad Media se caracteriza mucho por su ámbito rural. Ve aquí usted tiene también cómo le presentan esta iglesia. Tiene que ser una iglesia. Ay, hombre, tenía una imagen, pero no la podemos ver. Y tiene otra imagen que es muy icónica, que es la gente en las batallas y al fondo se ven los castillos. ¿Y qué es lo que usted tiene ahí? Pues gente que se está matando. ¿Y por qué se matan? Pues por tener la posesión de la tierra. ¿Qué es lo que están definiendo estos dos ejércitos aquí? Unos de un plateado y azul y otros en un rojo y blanco. Pues, ¿quiénes ahora van a ser los dueños de la tierra? Entonces, la tierra es muy, 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 muy importante en la Edad Media. ¿Listo? Y hay una cosa que es muy importante en la Edad Media, de la que estuvimos hablando hace casi ya un año, y es que el tema religioso es muy, muy, muy fuerte. Tan fuerte que en los tiempos de Carlomagno, para que Carlomagno, allá en el año 800, pudiera ser coronado, tuvo la bendición del Papa. No me acuerdo cómo se llamaba el Papa de ese momento, pero lo bendice y eso hace que todas las personas del campesinado, toda la gente humilde que se identificaba como católica, pues obviamente entren a ver en Carlomagno una figura no solo de autoridad porque es el rey, sino también que está investido de algo sagrado porque el Papa es quien lo elige. Y estábamos viendo el año pasado muchas situaciones que tienen que ver de mucha influencia entre el Papa y los reyes. ¿Listo? Teniendo eso como escenario, vamos a ver tres movimientos, tres situaciones que quieren acabar con la Edad Media y que se dan desde el siglo XIV. Por favor, anótelo por ahí. Siglo XIV. ¿Ok? Vamos a iniciar este año ubicándote temporalmente. Estás, perdón si se me fue una tilde por ahí. Estás en el siglo XIV, ojalá sepas de números romanos, la gente se aburre del feudalismo. ¿Qué es ese feudalismo? Es vivir en estos espacios muy rurales, no estamos hablando de grandes ciudades. La última gran, gran, gran ciudad fue Roma, que se acabó por allá en el año 400 y pico, y hay una ciudad que está cobrando importancia, que se llama Constantinopla, que está allá con el Imperio Bizantino, ¿ok? En este momento es así. O sea, en este momento del siglo XIV, ¿no? Y aparecen una serie de movimientos culturales, de movimientos sociales. Por favor, escríbame que esos tres movimientos son el humanismo, el renacimiento y la ilustración. El año pasado no alcanzamos a verlo, pero nos sirve de hacer enganche para entender que estos tres movimientos, ¿qué es lo que quieren? Acabar con la Edad Media. Y cada uno lo va a hacer de una manera muy particular. Va a atacar ideas que fueron muy importantes en la Edad Media. Recuerde que cuando hablamos de la Edad Media, ¿de qué hablamos? Europa durante 1000 años, desde el siglo IV hasta el siglo XIV. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar por qué se producen estos tres movimientos: humanismo, renacimiento, ilustración. Esta imagen que están viendo aquí es la sociedad de la Edad Media. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que dice, hoy vamos a matar a la gente que tiene el color azul en sus ojos? Y no se le puede decir que no. Es el rey, el monarca. Por eso se llama absoluto. ¿Listo? Porque lo que él diga es ley. ¿Ok?
Después del rey, ¿quién está? El alto clero y la nobleza de la corte, es decir, los condes, los marqueses, y además están las personas de la iglesia, no el papa, porque el papa pues está en otro lado, pero sí los grandes obispos, los señores de la iglesia, que están en una posición muy alta. Al rey le conviene tener a la iglesia muy cercana a sus intereses. Listo, la nobleza está aquí debajo. Y la nobleza, pues son todas aquellas personas que no se dedican a trabajar porque tienen un título nobiliario. Eso significa nobleza. Que usted tiene un título nobiliario. ¿Y qué es un título nobiliario? Una escritura. ¿Y qué es una escritura? Un papel que dice que usted es dueño de un pedazo de tierra. ¿Listo? Los que tienen tierra, los ve ahí usted en ese triángulo como privilegiados. Es poquito su trabajo, tienen todos los beneficios en la sociedad. ¿Por qué? Porque tienen títulos nobiliarios, es decir, tienen escrituras que dicen que ellos son condes o marqués. ¿Un conde o un marqués qué es? Una persona que tiene un pedazo de tierra en determinado lugar. Las marcas se las inventó, si no estoy mal, Carlomagno, porque él necesitaba que hubiese personas que se dedicaran al cuidado de las fronteras. Entonces, las marcas eran esas zonas de frontera de su imperio. Y entonces necesitaban una persona que vigilara eso. Esos espacios que se llamaban marcas generan unos personajes que se llaman marqueses. Entonces está el príncipe, está el marqués, está el conde, está el duque. Están todos este tipo de personajes. ¿Listo? Entonces nobleza es todo aquel que no trabaja, tiene todos los beneficios, tiene riqueza, porque es un noble. ¿Qué significa ser un noble? Tiene un título nobiliario. ¿Listo? El rey ha reconocido que él tiene posesión sobre un pedazo de tierra o tiene un vínculo. Por ejemplo, las esposas, las señoras de la corte, pues no tenían tierras, pero seguramente estaban casadas con alguien que sí tenía. Ellos no trabajan, son muy ricos porque la riqueza la generan otros. ¿Listo? ¿Quiénes? Los no privilegiados. La burguesía y el bajo clero. ¿Quién es la burguesía? Resulta que a finales de la Edad Media, este tema de trabajar en el campo es un tema muy duro. Los que son hijos de campesinos o tienen padres campesinos o tienen abuelos campesinos saben que el trabajo de la tierra es muy, muy duro. Y el tema de mercadear, de intercambiar productos, pues es un tema menos fuerte, menos pesado para el cuerpo y que muchas veces genera más ganancias. ¿Listo? Si yo no compro, perdón, si yo no me dedico a cultivar tomates, sino que los tomates me llegan a mí y yo miro cómo vendo esos tomates para sacar ganancia para la persona que me los vendió, pero para mí también, pues yo estoy cobrando por esa intermediación y eso es lo que va a hacer la burguesía. Entonces estamos en un momento en donde la burguesía no tiene poder político, pero empieza cada vez más a tener poder económico. En la Edad Media, estos que vemos como privilegiados, ¿por qué están ahí? Porque tienen tierras y porque se han ido a la guerra con otros que también tienen guerras para poder sostener su autoridad. Todavía los burgueses, es decir, los comerciantes, tienen poder económico, pero todavía no logran el control de la sociedad. Por eso están por allí abajo, ¿listo? Y abajo dice clases populares, urbanas y campesinos. Es decir, los artesanos, las personas que servían en el ejército, no el comandante del ejército, sino pues los soldados, los campesinos, eran las personas que no tenían privilegio y solo dedicaban cada una hora de sus días a trabajar, porque el resto de la sociedad dependía de ellos. Pero la riqueza está en los privilegiados, y el resto de gente pues trabaja y ellos pueden monopolizar. A esto que ustedes están viendo aquí, por favor escríbanlo porque no lo dice en la guía, se le llama antiguo régimen. Una sociedad muy bien estructurada, una sociedad en donde el título nobiliario, perdónenme, hace una diferencia entre los privilegiados y los no privilegiados. ¿Ok? El título nobiliario, es decir, el hecho de que usted tenga una escritura, hace que o usted se dedique a trabajar o usted pueda tener privilegios. ¿Por qué tener una escritura genera privilegios? Porque yo no voy a trabajar la tierra. Como hay mucha gente que necesita y se está muriendo del hambre, va a haber mucha gente que me dice, usted es dueño de un pedazo de tierra, por favor, déjeme trabajar esa tierra. Yo, de lo que produzca la tierra,
voy a alimentarme, alimento a mi familia, y el arrendamiento, es como pagar un arrendamiento, yo le pago a usted un arrendamiento, saco de mi producto y se lo doy a usted, o le pago en metálico, busco la manera de cómo pagarle eso que usted me está arrendando. Es una idea similar al tema del arrendamiento, ¿listo? Por eso la gente que tenía tierras podía volverse muy, muy rica. ¿Qué hay dentro de la guía? Perdóneme. Estoy haciendo un uso excesivo de la garganta. Dentro de la guía viene la explicación que usted puede encontrar en internet sobre los tres movimientos. Lo voy a explicar. El renacimiento. Ojo, porque esto no está. Necesito que lo tome como apuntes en su cuaderno. El renacimiento, dice, es un movimiento cultural, es el renacer de los valores e ideales clásicos después de la Edad Media. Paremos ahí. ¿Por qué se retoman los clásicos? ¿Quiénes son los clásicos? Los griegos y los romanos. ¿Listo? Los romanos cuando eran imperio. En el momento en que se divide Roma, ya dejan de ser clásicos, ya hay una decadencia del imperio. Pero los romanos y los griegos traían ideas muy, muy, muy interesantes. Los griegos antes de la Edad Media venían haciendo todo un trabajo de filosofía, de organización del pensamiento. ¿Listo? Por eso, cuando ustedes lleguen en 2 años a grado décimo, van a ver filosofía y se van a dar cuenta de los aportes que hacen los griegos. La Grecia clásica, que está ubicada más o menos entre el siglo V y el siglo I antes de Jesucristo, el siglo V antes de Jesucristo hasta el siglo I antes de Jesucristo, allí es donde los griegos producen unas formas de pensamiento bastante organizadas y con unas estructuras bastante interesantes. Ahí están Platón, Sócrates, perdón, el orden es Sócrates, Platón y Aristóteles, están los presocráticos, está Pitágoras, bueno, un montón de personajes que en este momento se me escapan. Y después, obviamente, va a venir Alejandro Magno con sus conquistas, pero bueno, eso es tema de historia de grado sexto. Y los romanos, si bien fueron un imperio y tuvieron un ejército muy grande, que fue lo que nosotros iniciamos a ver en grado séptimo, los romanos entendieron que las sociedades debían organizarse a partir de las leyes. Entonces, la ley es un elemento muy importante para los romanos. Cuando el imperio romano se cae, por allá en el siglo 4, en el siglo V, en el año 400 y pico, 470 y algo. Cuando pasa eso con el Imperio Romano, llega la Edad Media, llega el feudalismo, se acaban las grandes ciudades, la gente se mete en el campo y la manera de pensar que se vuelve más corriente para todos es la manera de pensar muy pegada a la religión. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Porque Dios lo quiere. Quiere todas las respuestas, están en Dios. Antes los griegos y los romanos decían, ¿tiene usted una pregunta? Intentemos construir bien la pregunta. ¿Cómo podríamos resolverla? Se gastaban mucho tiempo en eso. En cambio, en la Edad Media, el pensamiento religioso va a hacer que se vaya, se intentan hacer unos pasitos atrás y digamos que todas las respuestas están en Dios, por ende están en la Biblia. Entonces necesita hacerse muchas preguntas o mejor buscar muchas posibilidades de respuesta porque todo se lo dice la Biblia. De ahí el gran poder que tiene la iglesia, sobre todo la iglesia católica en la Edad Media. ¿Okay? Entonces, ¿qué se va a retomar en el año 476? Sí, señor. Entonces, ¿qué es el renacer? Es que el hombre, obviamente, es una visión negativa por parte de algunos pensadores del renacimiento. Ven como esos 1000 años de Edad Media como una situación que no ayudó mucho a desarrollar el pensamiento, a pesar de que las universidades se crearon en los monasterios de la Edad Media. Los hombres y las mujeres del Renacimiento decían en la Edad Media realmente lo que hubo fue una especie de oscurantismo, como que el pensamiento se nubló. ¿Okay? Y como se nubló, pues la gente no desarrolló las formas de pensamiento como lo hacían los griegos o como lo hacían los romanos. Entonces el ser humano debe renacer y volver a pensar el mundo. ¿Listo? Debe volver a pensar el mundo, debe organizar nuevamente el mundo. ¿Listo? ¿Qué más dice por aquí? El feudalismo era el sistema político predominante en la Edad Media.
La edad media se ubicó en estamentos, que era lo que veíamos. Las clases bajas no tenían acceso al conocimiento, era una forma de evitar que se rebelaran y tomaran el control ante la autoridad de nobles y eclesiásticos. Obviamente, ahí digamos la idea de que entre usted más estudia, más tiene la posibilidad de criticar aquello que se le presenta frente a sus ojos. Cuando usted le dice a su papá o a su mamá, ¿y usted por qué dice lo que dice? Pues porque yo soy su papá. ¿Y eso qué tiene que ver con la situación que yo estoy peleando? Listo, Montero, ahorita te coloco asistencia. ¿Listo? Entonces el renacimiento es eso, el renacer del ser humano bajo los elementos que existían antes de la Edad Media, bajo las formas de pensamiento y las estructuras de pensamiento que tienen tanto los griegos como los romanos. Es retomar un poco eso, ¿listo? También va a aparecer un movimiento filosófico, intelectual y cultural que es el humanismo. Y esto es muy importante porque este es otro concepto que no está en la unidad. Les pido que lo escriban. La Edad Media es teocéntrica. ¿Qué significa teocéntrica? Y es que todo lo que usted hace, dice y piensa, de alguna manera está conectado con el pensamiento religioso. Si usted hace alguna acción, usted dice, ¿será que lo que yo estoy haciendo, independiente, si estoy cocinando, si estoy bailando, si lo que sea, está bien aprobado o no está aprobado por Dios? Por eso es teo. Teo es de dioses, de Dios. Y céntrico es que en el centro del pensamiento está la imagen de Dios. ¿Listo? Entonces, es muy importante entender que en la Edad Media, es muy importante entender que en la Edad Media hay un pensamiento teocéntrico. Todo está relacionado con Dios de alguna manera, ¿ok? Es muy, muy importante eso. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es un desplazamiento. Y en el humanismo vamos a intentar plantear lo siguiente. Ya el centro del pensamiento no es Dios. El centro del pensamiento es el ser humano. Por eso la forma de pensamiento de la Edad Moderna y del humanismo, va a ser el antropocentrismo, antropos de hombre, centrismo de que está en el centro. ¿Listo? Regálenme un momento. Listo, qué pena. Listo, listo. No piensen que se cayó la señal. Ahí estamos nuevamente. Entonces, le decía, en la Edad Media tenemos teocentrismo porque es Dios el centro del pensamiento. Todo está relacionado con Dios. Y en la Edad Moderna y en el humanismo es el ser humano, es el hombre el centro de las cosas. Es el elemento central. Perdóneme. Voy a ver si por aquí está. Humanismo, esta imagen de acá. Este es el hombre de Vitruvio, perdóneme si lo dije mal. Y es una imagen, si no estoy mal, construida por Leonardo da Vinci, que es como el icono, la imagen principal. Perdóneme, alarguémosla aquí. El hombre de Vitruvio, sí señor, el hombre de Vitruvio. Listo. Listo, entonces, ¿qué pasa en el hombre de Vitruvio? Esto lo hace Da Vinci. Y Da Vinci con el hombre de Vitruvio plantea que el hombre es la medida de todas las cosas. La naturaleza, el mundo, solo puede ser entendido en la medida en que afecta al ser humano. ¿Listo? Solo puede ser entendido a partir de esa situación.
¿Ok? Entonces usted ve aquí la imagen del hombre, del ser humano, cómo se relaciona absolutamente con todo y es el elemento medida o base de todo lo que existe. Hay un elemento, perdón, hay una frase en el pensamiento oriental que dice, si un árbol cae en un bosque en donde no hay nadie, ese árbol en el momento de caer, ¿hace ruido o no hace ruido? Tiene que ver un poco en la medida en que seguramente puede generar sonidos, pero no sabemos si hace o no hace ruido, en tanto que no hay un oído humano que lo escuche, ¿ok? Entonces es muy, muy, muy importante entender que el humanismo tiene como elemento central poner al hombre en ese centro. Todo lo que pase en el mundo tiene que estar pensado en si es favorable o no para el ser humano. Eso es como entendemos el humanismo. ¿Okay? Y el tercer elemento que vamos a ver es la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Muy bien, dentro del ser humano hay un elemento fundamental. Hay un elemento fundamental que es lo que lo determina realmente como ser humano. Un ser humano es igual a otro ser humano si pierde sus dedos, si está en una silla de ruedas, es igual a otro ser humano. Tendría, digamos, las capacidades distintas, pero estoy hablando que un ser humano que pierda una pierna, que sea, le sea mutilada una pierna, pues es igual a otro que la tenga las dos, digamos que podrían cumplir casi que el 90% de las mismas actividades. ¿Qué define entonces lo que es un ser humano? Básicamente es su capacidad de razonar. Y esta capacidad de razonar, su raciocinio, es un elemento que ya no lo venía dando el Renacimiento, porque para los griegos lo más importante de un ser humano es su logos. Es decir, la forma como él conoce. De ahí viene la palabra lógica, la capacidad como él razona. Para los hombres de la Edad Moderna, los hombres que se rebelan contra la Edad Media, los seres humanos que se rebelan contra la Edad Media, lo más importante es la capacidad que tiene el ser humano en su cabeza de comprender el mundo. Ahora, esto, la capacidad de comprender su cerebro, su posibilidad de conocimiento, como cualquier otro órgano en el ser humano, tiene que ser nutrido y tiene que ser trabajado. Entonces, hay un parámetro en biología que dice que si yo no utilizo una parte de mi cuerpo, esa parte de mi cuerpo se deteriora. Lo mismo pasa con el razonamiento y los ilustrados van a decir al cerebro, a nuestra capacidad de comprender, bueno, al cerebro no, a nuestra capacidad de comprender, a nuestra razón, tenemos que ponerla a trabajar. ¿Y cómo la tenemos que poner a trabajar? A través de un proceso que se llama ilustración. Ilustrarlo, ponerlo a leer, ponerlo a pensar, ponerlo a conocer, ponerlo a comprender. En la medida en que el ser humano pueda comprender más cosas, va a ser más libre y la luz del conocimiento va a hacer que el ser humano viva mejor. ¿Listo? Obviamente esto está en contra de la Edad Media porque en la Edad Media no es necesario conocer. Los conceptos que tiene la religiosidad es que usted debe obedecer, usted debe tener fe. ¿Listo? En cualquier religión lo más importante es que usted tenga fe y obedezca los mandamientos de su Dios o de sus dioses. Eso es lo más importante y se le cuestiona a usted moralmente si usted no hace lo que los mandamientos, lo que los sacerdotes, lo que los pastores digan que usted tiene que hacer. ¿Listo? Eso pasa con el pensamiento religioso y con el pensamiento de la Edad Media. En la Edad Moderna y con la Ilustración, no. Usted debe nutrir su razón, su comprensión, debe leer, debe estudiar mucho, porque cada vez que usted estudia, tiene más elementos para saber si lo que usted dice o lo que usted hace está bien para usted y para el resto de la sociedad de seres humanos. No sé si queda claro cuáles son los tres movimientos de los que estamos hablando y por qué están en pelea con la Edad Media. ¿Cuál es ese tipo de revoluciones que están presentando? ¿Listo? Entonces, lo que usted va a ver en la unidad de aprendizaje es lo que yo le estoy diciendo, muy mucho mejor explicado.
les voy a pedir que busquen otras páginas para que lo que yo acabé de decir les quede mucho más claro. Hay un montón de videos en YouTube. Es importante que lo revisen sobre estos tres movimientos y puedan entender que básicamente los tres están en contra de algo, de la concepción del hombre en la Edad Media, de la concepción de conocimiento en la Edad Media y de la sociedad de la Edad Media como está organizada. Entonces, por eso es importante que nos quede claro qué es la Edad Media en grado séptimo, porque lo que va a pasar a partir del siglo XVIII, inicialmente en el siglo XIV, pero con más fuerza en el siglo XVIII, es producto de ese rechazo a todo lo que ocurría en la Edad Media. Uy, solo tengo 17 personas, se me desconectaron un montón de gente. Pilas, porque sobre lo que yo expliqué hoy es lo que vamos a hacer el día viernes. Adicionalmente, damas y caballeros, si yo le digo a ustedes, muchachos, por ejemplo, Murillo, Santiago, cuénteme sobre qué es lo que quiere el Renacimiento, y usted me empieza a leer la unidad de aprendizaje, ahí no va a tener nota, porque lo que le estoy preguntando es por un proceso de lectura, de comprensión y de trabajo. Nos vamos a lo que le importa a mucha gente. Perdón. Tiempos de entrega. Dice que el 12. Ok. Día 12 ya tiene que estar listo esto. ¿Por qué acorté los espacios? Porque, damas y caballeros, ya estamos en octavo. El trabajo, sé que es mucho, sé que se puede hacer, no es complicado. Le voy a pedir que coja y haga un mapa conceptual. Espero que todo el mundo sepa qué es un mapa conceptual. Si usted no sabe. Adicionalmente, hay mucha gente que va a hacer trampa porque los mapas conceptuales ya están construidos en internet. Esto que usted ve aquí es un mapa conceptual. ¿Listo? Un concepto grande. ¿Qué vendría en este concepto inicial? El primer mapa conceptual que va a ser lo sobre el Renacimiento. El segundo mapa conceptual va a ser sobre humanismo y el tercer mapa conceptual sobre ilustración. Me va a construir de hoy para el viernes tres mapas conceptuales. Por eso intento terminar ya para que se empiecen a poner a trabajar con lo que hay en la unidad de aprendizaje y con lo que hay en internet. Y tiene que construir 10 conceptos con sus conectores. Ve aquí el conector es formado por, y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 conceptos. ¿Listo? No vale entre los 10 conceptos el concepto inicial o el concepto central, que en este caso, concepto central del primer mapa conceptual, humanismo, concepto central del segundo mapa conceptual, renacimiento, concepto central del tercer mapa conceptual e ilustración. De ahí para abajo, usted me organiza la información que encuentre sobre esos tres movimientos, perdón, con 10 conceptos. ¿Listo? Sobre eso ya le voy a empezar a preguntar el día viernes. ¿Listo? Le voy a preguntar. Entonces es muy importante su participación. Recuerde, concepto central, conceptos secundarios y conectores entre ellos. ¿Listo? No, vean cómo es además un mapa conceptual, damas y caballeros. Los conectores son cortos, los conceptos son concretos. ¿Listo? Además, lo deben leerse de manera secuencial. Por ejemplo, yo digo, el sistema digestivo está formado por. Está formado por boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Pero yo también lo podría leer. Solo este pedacito. El intestino grueso, su función es compactar y transportar. ¿Listo? Entonces, es muy importante que haya buenas conexiones y bien realizados los mapas conceptuales. Entonces, damas y caballeros, tienen hasta el día viernes para construirme eso. Número uno. Número dos. Ahora sí, para el próximo viernes, de este viernes en 8. Realice un perfil de Facebook en su cuaderno para un representante de cada uno de los movimientos vistos en clase. En total, los tres mapas conceptuales. Perdóneme aquí, hago una cosa más. ¿Qué es lo que le voy a pedir? Ojo, no tiene que hacerlo en internet, lo tiene que hacer en su cuaderno. En su investigación de su mapa conceptual, usted va a buscar quiénes son los representantes del Renacimiento y va a escoger uno solito. ¿Listo? Uno solito. Y en su cuaderno, de la misma manera, perdóneme, le va a construir un perfil de Facebook siguiendo este modelito que ya le voy a mostrar. Espéreme, 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 espéreme. No me quiere dejar ver. Listo, acá lo tengo. Esto se lo voy a enviar en unos minutos.
No tiene que hacer nada con la primera página. Tiene que hacer algo con la segunda y con la tercera. Como se da cuenta, esto es un perfil de Facebook, pero en papel. Este mismo perfil de Facebook lo va usted a hacer, pero no viene con su perfil, sino con un representante del renacimiento que usted escoja. ¿Listo? Son dos hojitas que usted le tiene que llenar. ¿Listo? Por ejemplo, en imágenes o hace la imagen que usted encuentra, por ejemplo, Da Vinci. O busca una imagen de Da Vinci o coloca aquí una imagen de las obras de Da Vinci. ¿Listo? Esta guía viene en inglés. Yo ya hablé con el profe Hernán para que les ayude a hacer la traducción de los elementos que vienen en esta guía. No tienen que hacer nada con la página 1 ni con la página 4 y 5. No, no tienen que hacer absolutamente nada. Los modelos tienen que construirlos con la página 2 y con la página 3. ¿Ok? Entonces tienen que escoger un personaje del Renacimiento y le construyen el perfil de Facebook. Un personaje de la Ilustración y le construyen el perfil de Facebook. Y un personaje del humanismo y le construyen el perfil de Facebook. Tres perfiles para construir y esos tres perfiles sí tienen fecha para el día 19 de febrero. ¿Ok? Dos trabajos que son. Este es un trabajo largo y dispendioso. Como ya les dije, por favor, pregúntenle a Hernán. Hernán ya lo tiene en inglés para que ustedes puedan desarrollar este trabajo. ¿Listo? No sé hasta ahí preguntas, dudas o inquietudes que tengan, damas y caballeros. ¿Todo claro como el agua? ¿Sí? Esperen que tengo aquí de una vez a Octavo. Voy a aprovechar para enviarles ya la hojita de Facebook. Y me voy a terminar la clase leyendo la asistencia. Perdóneme, pero esto. Y para que se pongan a trabajar en los mapas conceptuales. Nos gastamos una horita, ¿no? De clase. Entonces nos queda otra horita para que ya trabajen allá. Listo. Creo que me faltaba la niña Mendivelso. Resulta mi niña Mendivelso que no la tengo a usted. Ah, ya sé quién es Montero, mi compadre Montero. Listo. ¿Quién más está por aquí? Murillo, el señor Murillo Santiago. Listo. Mario 24, sí señor, ok. ¿Todo claro? Si no, muchachos, de todas maneras, lo de Facebook lo explicamos cuando estemos el viernes por Teams nuevamente, pero ya saben, eso lo tiene el profe Hernán. Entonces, creo que nadie más llegó por acá. Déjeme decirle que muy agradado de volver a ver a Luz Nayibe, a Axel Alberto. No vi a mi amigo Alzate Barrera. No sé si se pudo conectar o no. Se ha estado hablando conmigo. Voy a dejarle la asistencia porque estuvo hablando conmigo y me dijo que estaba intentando conectarse. Viviana Bautista, Daniel Castro, gracias por estar. Johan Chaparro, Cruz Márquez. Uy, hace rato no lo veo. Luisa Fernanda, por ahí me escribió. No sé qué fue lo que pasó. Gutiérrez Boscán. ¿Tú estás con nosotros o no estás, Gutiérrez? Uy, sí, profe, porque tenemos tres entregas para el viernes, pero tienen una hora para adelantar. O sea, créame que de 2 horas de trabajo, ahorita pueden ponerse a adelantar. Gutiérrez, te voy a poner como inasistente porque no te vi. ¿Listo? Uy, no me dejó. Listo. Turu. Listo. Estuvo Diana Valeria Herrera, Eric Joel Jiménez, Lara, no lo conozco, Mayra tampoco, López Ávila, Liz Nelly, no sé quién es. Xiomara López, un saludo para ti, para tu familia, espero que todo esté muy bien. John Kenner, perdido desde hace rato, Martínez Ortiz, ni idea, Monsalve, ¿qué será de la vida? Tocará buscar otras como al final del año. Montenegro, Oliver, nada. Edier Montero, qué bueno verlo nuevamente. Linda Morato estuvo. Laura Murillo, Santiago Murillo, jaja. Mariana Navarrete, Hermairis Oberto, David y Diana Milena Peña. También María Fernanda Quintero, Luis Sánchez, Lina Tejero, Brian Vega, no sé. Y Yepes, no está. 21 personas, solo 15 se quedaron hasta el final. Bueno, 14. Entonces, me preocupa
pero nos vemos el viernes. ¿Se dieron cuenta que el año pasado sí perdió gente? Vea, perfecto, nos echamos una hora. Perdón por la explicación tan larga, pero era necesario. Queda una hora para que trabajen en los mapas conceptuales. Mucho juicio. No sé si hay más preguntas. Ahí está la asistencia para que confirmen. Y nos estamos viendo después. Ok. Ahí pasamos la asistencia. Para que por favor la confirmen, damas y caballeros. No, a ti, Caro, muchísimas gracias. Por favor, cuídense. Y Óscar, alzate, ¿sí? Ya, ya, nada, no sabía. Hágale. Aprendí muchísimo. Ay, qué linda, gracias. Vea, pues, súper. Vamos a ver cuánto aprendieron el viernes, ¿listo? El viernes nos vemos en Teams. Si no pueden conectarse con audio, perdón, si quieren no tenga cámara el día viernes, pero audio sí necesito. ¿Listo? Chao. Se cuidan. Son muy amables. Bye. Va a quedar un minutico ahí en el cierre. Y con el audio abierto, entonces, por favor, se me cuidan mucho. Hasta luego, Caro, se cuidan. 1 hora y 2 minutos, muchachos. Les quedan 58 para adelantarme los mapas conceptuales. Muchísima suerte. Gracias, Steven. Espero que podamos trabajar bien este año. ¿Listo? Chao, cuídate. Lady Joana. Que Lady Joana no es Lady Joana, es Vizcaíno. Chao. Chao, muchachos, se cuidan. Gracias, Eric. Un saludo para su mami que me colaboró hartísimo el año pasado. Mil, mil, mil gracias a su mamá. Suerte.